vamos a hablar ahora de los reyes de las tijeras y las navajas, que han traído una nueva modalidad de corte. Es decir, necesitas un corte de pelo, no te preocupes, no tienes que ir a la barbería. Yo voy a donde el cliente lo requiera. Y esto se llama Barber Trap. Así que donde se requiera un buen corte, donde se requiera estilo y donde se requiera maestría, ahí van a llegar. Nuestra compañera Patricia Huaraz nos trae el reporte enseguida. Estas son barberías sobre ruedas, donde los artistas de las máquinas y las navajas dejan volar su imaginación en pequeños espacios, donde no tienen nada que envidiar a los locales de barbershop. Una novedosa forma de cortar el cabello que ha llegado a nuestro país, un negocio que es todo un furor en el extranjero y que recién está creciendo en el Perú. Con ustedes, los llamados Barber Track. Nosotros somos los barberos sobre ruedas. En un espacio de 3x5, en un pequeño furgón, con todas las comodidades, con vaporizadores, lavaderos y bien tuneado, Giuseppe todos los días, por las tardes, abre las puertas de su barbería móvil, esa en la que replica todas las enseñanzas que aprendió tan solo viendo a grandes del rubro. Sí, me pareció una idea muy innovadora y primera vez que se ve también, o sea, bueno, muy poco se ve lo que es una barbería así sobre ruedas. Acá en San Julio Uriganchu se caracteriza porque les gusta el tema urbano. Sí, bastante, sobre todo diseños, fakes. Muéstrame, a ver, ¿qué es lo que tiene tu modelo? Es un moicano. ¿Recién has empezado? Recién lo digo haciendo. Y ya está casi por terminar, ¿no? Porque es uno de los que más utilizo y que me gusta cómo lo hace, ¿no? Tú siempre vienes acá, caserito, ¿eh? Sí, siempre vengo acá. Tú me decías que ese tipo es justamente de carrito, se puede utilizar a cualquier lado. Sí, pero por ahora nos quedamos en sitios un cierto tiempo para ganar clientela. Nos encontramos ubicados a la altura de la estación San Martín, en metro del 8, a la espalda. Con más de 10 años en la barbería, Alex es un venezolano trotamundo que ha recorrido varios países haciendo gala de su gran destreza con cada uno de sus cortes y sus estilos llenos de color. Un especialista en freestyle que hoy atiende en un local rodante. Mi mamá tiene una barbería en mi país y siempre me gustaba, y desde los 10, 11 años, cuando ya recién ya tenía estatura para alcanzar la silla para poder cortar, ahí le dije a mi mamá que me enseñara y ella me regaló una máquina para que aprendiera. Ya en cuestión de un año, año y medio, ya estaba perfeccionado completamente. Y ya después me fui a Chile, di mi gira por Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay. ¿Cuántos países bastante has recorrido? En total he recorrido 8 con Perú. Amigo, ¿sí tocó cola? Sí, de verdad sí, es mi casero, es el mejor barbero de por acá y de verdad pues ya sabe mi corte, mi gusto, mi estilo y pues acá siempre, de verdad. Esa es una pluma con diseño de rayas, con sombreadito y el toque personal. Es conocido como el barber, un hombre multifacético a quienes todos buscan para lucir novedosos looks, pues las personas lo esperan con tal de ser atendidos por este capo de la barbería, que en sus tiempos libres también es tatuador. Ya tengo 6 años acá en la zona, todos me conocen, pues, y gracias a Dios siempre nos ha ido bien, pues. ¿Cómo te dice la gente acá? Barber. El barber. Siempre he trabajado en bastantes barberías y no hay nada como la comodidad, ¿sabes? No hay nada como trabajar tú solo, tranquilo, tu propio espacio. ¿Siempre el señor viene? Sí, cada 15 días o cada fin de semana viene. ¿Es caserito? Claro, pues. 10 añitos menos, va. Presentarle para la esposa. Acá el barber
Ya sabe ya el estilo de uno ya. A ver, muéstrame un poquito, a ver, la rayita que se ha hecho. Ah, a ver, ahí ya está. ¿Cómo estamos viola? Mientras que en un carrito acondicionado, con sillas y utensilios de primera, un grupo de barberos llevan sus servicios hasta los rincones más alejados. Aunque por el momento se encuentran en pleno Malecón Checa en San Juan del Urigancho, hasta donde llegamos para ser testigos de la magia que hacen en las cabelleras de cada uno de sus clientes. Yo mismo comencé a cortar desde los 16 años. Ahorita mi mamá, que tengo un año recién cumpliendo en la barbería, que tengo ahorita mismo 17 años. Todos ellos son barberos entre 17 y 30 años, jóvenes talentosos con las navajas y tijeras, artistas de los cortes y emprendedores que encontraron en la barbería Track esa pasión para salir adelante. Mi madre a mis 6 años había fallecido de una enfermedad de cáncer y no tuve nadie quien me apoye, ni siquiera mi papá me apoyaba económicamente. Bueno, yo decidí irme a un taller donde aprendí a estudiar la barbería, a comunicarme con mis tijeras. Y después comencé a buscar trabajo y justamente encontré el trabajo de esta barbería. Ahorita estoy estudiando para soldadura, que este es un arte hermoso, también un arte urbano que le entramos todos, muchos jóvenes adolescentes, pero siempre lo hacemos con amor y respeto para nuestros clientes. Que hay personas de que de repente no pueden pagar sus estudios, pero de repente pueden salir, de repente estudiar una carrera corta de barbería 3 meses y con ello puedan fluctuar sus gastos. No, eso es lo bueno de la barbería. La mayoría de trabajadores están estudiando, algunos terminaron, algunos están a mitad de carrera. Sebastián es un estudiante de ingeniería industrial que hace 4 años tuvo la brillante idea de implementar una barbería rodante que lleva a todos lados. En el día, junto a sus colegas, abre las puertas para atender a todos los residentes de San Juan del Urigancho. Te cuento que mi madre primero empezó con este rubro desde hace 15 años. Y por motivo de la pandemia, su local ya no podía abrir por el tema de la municipalidad. Entonces decidimos abrir este de improviso, este de truco, sin imaginarnos el impacto que iba a llegar al público de aquí. Durante estos 4 años que estaba estudiando carrera de ingeniería, he podido pagar mis estudios a partir de este negocio. Como puedes ver, en las mañanas yo me dedico a practicar las materias que me faltan, lo que es ingeniería industrial, lo que estoy estudiando. Ya en la tarde cambio de rutina y me dedico a lo que es el corte de cabello, a ver a los chicos cómo van. Quiero seguir con mis dos pasiones, la barbería y lo que es ingeniería industrial. Otro que hace gala de su habilidad dentro de un carrito es Alejandro Sánchez, un barbero colombiano que llegó a nuestro país hace 1 año y que desde ese momento se dejó seducir por el mundo del Barber Track. Aunque en realidad tiene 9 años en la barbería. Un chef en la tierra del café que pasó de preparar deliciosos platillos a dibujar tribales a los clientes en sus cabezas. Nosotros, como yo como extranjero, te puedo decir que nosotros como colombianos tenemos la barbería hace muchos años. ¿Sí me entiendes? Es más avanzada que en Perú. Esto fue como por una necesidad. ¿Sí me entiendes? Para terminar mis estudios correctamente, porque yo estudié gastronomía. Gastronomía colombiana, pero ya pues fui cogiéndole amor y ya son 9 años los que llevo en el arte de la barbería. Alejandro ha vuelto a su casa y lo que está haciendo ahorita es recordar viejos tiempos y se va a preparar un delicioso pollo saltado. ¿Y qué tal era como chef? Muy bueno y me da gusto que haya vuelto. Ya sé que está en otro rubro, está emprendiendo en otro negocio, pero Cotahuasi siempre va a ser su casa. Cada uno de ellos oculta tras sus novedosos trazos una historia diferente. Ellos son los personajes detrás de los peculiares diseños, que son la sensación entre los jóvenes que quieren lucir a la moda. Alejandro Gómez es un barbero de día y barman de noche, que a su corta edad encontró en ese tipo de negocio la forma de pagar sus estudios. Yo en este rubro ya llevo 3 años seguidos que lo aprendí desde los 17 años, ¿no? Todo empezó como salí del colegio, terminé el colegio, como que no sabía qué estudiar, ¿no? Mis tíos me apoyaron con el tema de, me dijeron, hijo, métete a estudiar barbería. Y ya, pues entonces yo no desaproveché esa oportunidad, ¿no? Se podría decir que de noche eres bartender y de día barbero. Claro, sí. Alejandro acá se ha iniciado en Mucho Fusión y siempre va a ser su casa. Ahora está en otro rubro.
y les va a preparar algo de la casa, ¿no? Un cambio radical, de barman a barbero. Aquí les presento el mojito de Uchu. Estos camiones o furgones, especialmente acondicionados para ofrecer una amplia gama de servicios de barbería, son todo un boom en países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela. La moda viene en los Estados Unidos, ellos allá ya están regulados, están los permisos de la municipalidad, allá los estados apoyan. Aquí todavía no, pero estamos en constante búsqueda de eso, de que la municipalidad pueda ver una forma en cómo poder formalizar estos tipos de negocios, que es muy, muy innovador y que marca un inicio después de lo que es la barbería. Ahora ya saben, los novedosos cortes e impresionantes diseños están al alcance del bolsillo gracias a las barberías Trap, un negocio itinerante que al parecer ha llegado para quedarse de la mano de talentosos barberos. Thank you.